Fuiste director de comunicación social en Ecatepec. Sí. La responsabilidad. Y luego en Ecatepec, que casi ni pasa nada. Ecatepec. ¿Cómo llegas a este puesto? Pues después de estar en Milenio, me voy a otra empresa, Efecto, y me ofrecen, pero a mis 25 años, imagínate, 25 años. Yo en algún momento, cuando iba en Reforma en mi motito, que trabajaba como videoreportero, decía, quiero en algún momento ser director de comunicación, pero mi plan de vida era a los 40, 50 años, no a los 25. Y entonces es ahí cuando tú lo decretas, se da, ¿eh? Pasa. Y antes de lo que uno piensa. Ser director de comunicación conlleva una gran responsabilidad. Y bien lo decías, a lo mejor cuando tuviera 40 años, porque imaginabas que ibas a tener que pasar por una cierta trayectoria, una preparación para poder estar apto para este cargo. Que llegaras a los 25 años, ¿consideras tú que fue algo prematuro? Sí, sí, sí es algo prematuro porque a veces el piso lo pierdes. Además por la edad, porque justamente ahí quería llegar. Escuché en Radio Pasillo que hubo algunos momentos en los que tú andabas un poco alzado. No lo digo con afán de ofenderte. Sin embargo, es pues lo que se llegaba a decir. ¿Cómo? ¿Cómo es que te llega este sentido, sentimiento de poder o de superioridad? ¿Cómo lo logras controlar después? ¿Qué es lo que pasa? Pues todo lo que sube tiene que caer. Mira nada más. Es la realidad, claro. ¿No? Y las caídas son más fuertes que las subidas, ¿no? Es la ley de la vida y la inercia siempre, ¿no? Creo que la soberbia la terminas pagando y muy caro. Y mi familia estuvo desde que, antes de que yo llegara, mientras estuve, que a ellos en realidad siempre les terminé debiendo una disculpa, ¿no? Sobre todo a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, porque ya estando en otro ladrillo, pues de repente a la familia la haces menos, ¿no? Y ellos son los que te aguantan y cuando caes, claro, están ahí, claro, para ti. Claro, claro. ¿Qué fue lo que te aterrizó? ¿Cuál fue el suceso, el momento cúspide donde ¡pum! Pies en la tierra. Hermano, de tener todo y pues ganar muy bien, que la vida te cambie económicamente, ir a donde querías, viajar a donde querías, a no tener ni para comer. Así. La verdad, así. A no tener ni para comer, porque se da un suceso cuando salgo de comunicación. Oye, te quieres lanzar de candidato y demás, y alguien te vende la idea, ¿no? Quieres ser diputado, y sí. Entonces ahí le inviertes tu lanita, lo que habías hecho, y de tener todo a no tener de verdad nada para comer y de salir. Y dicen que los bienes remedian los males. De salir a vender los bienes que tenías, te ibas temprano y de repente regresar. Aquí está para la colegiatura, aquí está para la leche, aquí está para la comida, ¿no? Eso es lo que me termina por aterrizar. Me encanta y agradecemos tu honestidad.